Muchas gracias, caballero. Hasta aquí llegamos. Muchachas, alístense porque esto se acaba hasta las 2 de la mañana. Vámonos a divertirnos. Gracias, jefe. Divierta. Seguro, gracias. Usted, jefe. Vámonos, muchachas. ¿Qué diablos te pasa? Casi me matas de susto. Ayúdame, ayúdame, por favor. Me han robado mi bolso y me han dejado sin dinero. Necesito que me lleves a mi casa. ¿Tú me estás engañando? ¿Estás segura? No. Mira, toma ese collar como comprobante de que sí te voy a pagar. Pero por favor, ayúdame. Llévame a mi casa, por favor. Yo no regalo mi trabajo. Mi familia depende de él. ¿Sí me explico, verdad? Sí, y no es ninguna broma. Mira, vivo aquí como unos 10 minutos. Te voy a dar una propina, pero por favor, llévame a mi casa. Está bien, súbete. Espere, señora. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Disculpe, vengo a buscar a Adriana. ¿Quién es usted? ¿Por qué la busca? Oh, soy driver. Anoche la traje de un bar que la asaltaron, le robaron su dinero, sus joyas. Eso no es posible. Lo siento, pero no es posible. ¿Cómo no puede ser posible, señora? Yo mismo la traje. Y me dijo que a esa hora regresara por el dinero. No me diga que fue una mentira. ¿Es eso? ¿Es una mentira? Espere. Mire, aquí traigo la cadena que me dio de garantía por el viaje que hice anoche. Para que vea que no estoy mintiendo. No, joven. No es mentira. Mi hija vivía aquí. ¿Y? Pero hace un año me la asesinaron a mi Adriana. Y esta es la cadena que usó el día que ella murió. ¿Qué me está queriendo decir? Que anoche hablé con su hija muerta. Yo mismo la traje anoche aquí, a esta dirección. No sé. ¿Sabe qué? Esto debe ser un error. No, mire. Buenas tardes, joven. No. Espere. No. Esto es un error, lo siento.